que sucede en los matrimonios judíos eh, hay un acto en donde la novia rodea a su esposo siete veces ¿por qué lo rodea? bueno una explicación de esto es que ella está creando un muro alrededor de él y esto me recuerda a algo que vemos en cantares 8 donde la novia le dice a su novio yo soy muro no suena muy romántico que digamos, ¿qué tiene esto que ver en un romance, en un noviazgo, en un matrimonio? Bueno, tal vez no trata de romance ni de amores, sino de otra cosa. Tal vez el contexto correcto lo podemos ver en 1 Samuel 25, donde hay unos pastores hablando de unos soldados del rey David y dicen de ellos, los hombres fueron muy buenos con nosotros, no nos maltrataron ni nos faltó nada, como muro fueron para nosotros. O sea que esto de muro... Trata de protección, de rodear, de dar protección y sustento. Y eso es lo que la mujer está diciendo en este acto de matrimonio y encantar, es que ella es la protección de su novio o esposo. Pero ¿cómo es esto? Si la mujer es el sexo débil. Es más, la misma Biblia dice que ella es vaso más frágil. Entonces, ¿cómo es esto? Que de ella va a ser la protección nuestra. Bueno, pues tal vez lo estamos mirando desde el ángulo equivocado o más bien desde la dimensión equivocada. En el último video estuvimos hablando de, la, de las dos dimensiones que Dios creó, dimensión física y espiritual, y terminamos que la creación humana lo hizo en dos presentaciones. Ahora, ¿por qué dos? Bueno, el argumento que yo quiero hacer es que hizo dos presentaciones. Para representar las dos dimensiones. O sea que cada género representa una dimensión. Y esto da la imagen de Dios. Entonces, ¿hay evidencia para este argumento que quiero hacer? Pues resulta que sí. Hay una característica que comprueba la existencia de Dios. Y estoy hablando de las boobies. boobies Pechugas, puchecas, mellizas, domingas, esos españoles. Estas glándulas mamarias de la mujer, a eso me refiero, a que da completa evidencia de que Dios existe. Y no estoy hablando en ese sentido. Bueno, tal vez un poquito en ese sentido. O sea, pero no para este video, porque este video es serio. Y lo que quiero decir con esto es que... Científicamente hablando, naturalmente hablando, no existe explicación o razón para las mujeres tener senos. Sé lo que están pensando. Están pensando, "Claro que tienen explicación, claro que tienen razón, son para amamantar a los hijos." Exactamente. Eso es exactamente a lo que me refiero. Son para Amamantar a los hijos. El problema es que la gran mayoría de las veces, en la gran mayoría de la vida de la mujer, ella no está amamantando hijos. No tiene sentido que la mujer tenga senos si no está amamantando hijos. No es natural, no tiene explicación científica. ¿Sabes lo que sí tiene explicación científica? Los animales. O sea, un buen ejemplo son los micos. Existen más de 300 especies de primates y ninguno tiene senos permanentes como lo tiene la mujer. Los micos, o sea, los micos desarrollan senos cuando están amamantando a sus bebés, pero ya después de eso se vuelven y desapare desaparecen y eso es natural, eso es lógico, eso es científico. En cambio las mujeres no, las mujeres las desarrollan y las tienen para siempre, permanentes, con hijos, sin hijos, con esposo, sin esposo, embarazada, no embarazada, sea cual sea su estado, ella siempre tiene senos. No es lógico. Ahora, cuando la ciencia no tiene explicación para algo, lo que me gusta hacer es preguntar, pues ¿no será que eh, es espiritual? ¿No será que es espiritual y por eso la ciencia no puede explicarlo? ¿Serán los senos entonces? Espirituales? Exploremos este tema. Exploremos el tema de que Dios creó dos presentaciones del ser humano para representar las dos dimensiones que Él creó de físico y espiritual. Y todo esto tiene que tener una buena explicación. Entonces, comencemos con lo más fácil que es el hombre. porque es más fácil? Porque el hombre tiene músculos. Tenemos músculos. Y para qué son los músculos? Pues es para lo físico, es para un mundo físico, un mundo donde hay gravedad, cosas pesadas, hay que alzar cosas y mover cosas y construir cosas y por eso tenemos músculos. Creo que el cuerpo, el diseño, el diseño del cuerpo del hombre es un testimonio al mundo físico en que vivimos. Y algo desafortunado que me parece algo muy desafortunado que no se enseña en las iglesias cristianas es que el hombre fue creado para trabajar. Génesis 2 dice: Dios, esto es antes de crear el hombre, Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre. ¿Para qué? Para que labrase la tierra. O sea que el trabajo es parte del paraíso para el hombre. Y esto no lo vemos que lo enseñen o lo explican nunca en las iglesias. Siempre muestran a Adán. Adán y Eva como que vagando por el Edén, haciendo nada, comiendo frutos y nada más. Pero. Adán tenía un puesto de trabajo antes de ser creado. Es parte del paraíso, trabajar. Entonces, por eso Dios diseñó al hombre como lo diseñó. Con espaldas anchas, hombros grandes, brazos grandes, nariz grande, piernas grandes. Lo hizo muy musculoso, muy físico, grande, porque eso era su diseño, porque esa era su función aquí en la creación. Era muy física. Entonces, por ende, eso significa que la mujer representa lo espiritual, ¿cierto? Entonces, hombre representa lo físico porque tiene músculos y es grande físicamente. Y la mujer representa lo espiritual porque tiene senos permanentes. ¿Cómo es eso espiritual? Bueno, porque no solo es los senos permanentes de la mujer, sino es todo, de cabeza hasta los pies. La mujer tiene un diseño muy peculiar y es que todo es curvas. Y esto no tiene explicación científica. No tiene razón de ser. Ahora, yo sé que están pensando que las caderas son anchas para que tengan, ellas tengan hijos. Pero para eso no tiene que tener curvas. Una cintura pequeña, eh, caderas con curvas, solo tiene que ser ancha. Vuelvo y digo, los micos. Los micos no tienen curvas, las curvas no son necesarias, no son lógicas. Pero la mujer de cabeza a pies es una serie continua de curvas. Y para eso están los senos, para crear esa continuidad de esas curvas a lo largo de todo su cuerpo. Otra forma de describirlo es que la mujer tiene una serie de ondas a lo largo de su cuerpo. El cuerpo de la mujer son ondas. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo son ondas representación de lo espiritual? Bueno, consideramos esto. La palabra espíritu. En hebreo, la palabra espíritu es la palabra ruach. Ruach traduce espíritu, pero también traduce viento. ¿Qué tienen en común espíritu y viento? Pues ambos son invisibles y ambos son. Se sienten. Pero ¿qué tiene que ver eso con ondas? Bueno, pues por lo menos el viento, aunque también es invisible, por lo menos si pasamos el viento por una sustancia moldeable, podemos tomar el molde de su forma. Y aquí en la Tierra existen por lo menos dos sustancias muy buenas para hacer esto. Agua y arena. ¿Qué forma captan el agua y arena cuando el viento pasa por ellos? Ondas. El Ruach tiene forma de ondas. El viento, el espíritu, el Ruach. Recuerden la creación en Génesis 1? La tierra estaba sin forma, estaba en desorden. Pero ¿quiénes llegaron? Llegó el Ruach Hakodesh, el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo de Dios? Estaba sobre las aguas. Esas aguas, en ese mundo de tinieblas, de destrucción, de caos, todo un desorden, todo sin forma. Llegó el Ruach de Dios sobre las aguas a darle forma, a darle orden a la tierra, a darle vida. Es lo mismo que vemos en el diluvio universal, Génesis 8. Se acordó Dios de Noé e hizo pasar Dios un Ruach sobre la tierra. Y disminuyeron las aguas. Una vez más vemos el mundo cubierto de esas aguas de destrucción, aguas de caos. ¿Y quién llegó? Pues, ¿qué okay, llegó? El Ruach de Dios pasó sobre ese mundo, sobre esas aguas de destrucción y caos, a una vez más darle forma a todo y darle vida a, a la tierra. Y es lo mismo que vemos en Mateo 14. Mateo 14, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Olas, mar, caos, destrucción. Los discípulos estaban a punto de perecer. Pero ¿quién llegó? ¿Quién llegó andando sobre el mar? Jesús. Jesús vino a ellos. Jesús vino a ellos a rescatarlos de esas aguas de destrucción y de caos, a sacarlos de ahí para que ellos tuvieran vida. Jesús vino al mundo a darle forma, a darle vida, a darle orden a este mundo de tinieblas, de caos y de destrucción. Este Jesús es el mismo Dios del creador del libro de Génesis. Él dijo, Juan 8, yo soy la luz del mundo. Es la misma luz de Génesis 1.3, cuando Dios dijo, hágase la luz. Es la luz de creación, es la luz del mundo, es Jesucristo. ¿Y qué es luz? Luz es ondas. Luz es ondas. No solo el ruak y la luz estaba ahí en la creación, pero había otro elemento, las palabras audibles de Dios. Cuando Dios empezó a decir, hágase esto, hágase tal cosa. Era la palabra audible de Dios creando la creación. ¿Y quién es la palabra de Dios fácil? Juan 1.1. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. La palabra de Dios, estamos hablando de Jesucristo. ¿Qué son palabras audibles? Cuando tú hablas palabras, ¿qué son? Ondas. Son ondas. Ondas, sonidos, los sonidos son ondas, las palabras son ondas. ¿Qué se necesita para pronunciar palabras? Se necesita el viento de los pulmones. Pulmones, los recipientes del ingrediente espiritual cual Dios puso en el hombre para crear un ser viviente a su imagen. Ondas de luz, ondas de sonido, ondas de viento. Ondas por aquí, ondas por allá, por todos lados, ondas en el dominio espiritual. ¿Puede acaso haber una forma más simbólica y representativa del dominio espiritual que las ondas? No lo creo. Entonces, si Dios va a crear un ser a su imagen, cual represente su lado espiritual, pues ¿cómo no lo va a crear con ondas por todos lados? Si el hombre es hecho a su imagen. Entonces la mujer es prácticamente un clon biológico de Dios. Considere cómo la mujer biológicamente imita características de Dios. Dios da vida y la mujer biológicamente da vida. Dios nos nutre, nos da alimento. La mujer biológicamente nos nutre, nos da alimento. ¿Y cómo no vemos el amor de Dios reflejado y reproducido en la mujer? Nadie ni nada en todo el dominio físico se compara a la mujer en el nivel, calidad e intensidad de amor, ternura y cariño que ella es capaz de dar. Considera los frutos del espíritu listados en Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuán más fáciles, pronunciadas, amplificadas y naturales son estas cosas en la mujer? O sea, en el hombre también son naturales, pero cuán más fluye y se expresa con más intensidad estas cosas en la mujer. Dios vio al hombre en el huerto y se dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque el hombre estaba incompleto, era y es, demasiado físico, demasiado distraído en lo material, en el mundo en que vivimos con el trabajo, con el dinero, con las cosas materiales. Dios creó a la mujer para contrarrestar esa naturaleza y comportamiento físico del hombre, para recordarle que hay cosas más importantes que solo lo material. Pero lo más importante, la mujer le recuerda al hombre de su relación con Dios, y con ella, y con los hijos, y con la familia, y con el prójimo. Dios hizo al hombre mirando a la tierra, pero Él hizo a la mujer mirando al hombre. Así que si la mujer rodea al hombre, es para protegerlo, es para hacer un muro, pero no para protegerlo físicamente, sino protegerlo en lo más importante, en lo interno, en su espíritu. Espiritualmente, la mujer rodea su hombre, su casa, su matrimonio, sus hijos. Ella es la protección. La santificación de ese dominio. Y es por eso que siempre vemos más mujeres en las iglesias. En cualquier iglesia donde vayas, siempre hay más mujeres. Es natural. Solo consideren el origen de la mujer. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre? Analicemos la función biológica de las costillas. Primero, ¿qué hacen las costillas? Le da firmeza al ser humano. Pero aún más importante que eso, las costillas envuelven, rodean, protegen lo interno del hombre. Hay dos órganos que son completamente rodeados, protegidos en 360 grados por las costillas, el corazón y los pulmones. Piensen en el simbolismo espiritual que tienen el corazón y los pulmones. Los pulmones. Es el recipiente del ingrediente espiritual, de la dimensión espiritual, donde recibimos nuestro espíritu, el corazón, la esencia misma del ser humano, lo más importante del hombre. Proverbios 4, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el corazón es un portal interdimensional. No esperaban que dijera eso, ¿cierto? Pero venga, me explico. Las cosas espirituales, cuando yo hablo de cosas espirituales, me refiero a las cosas invisibles. Deseos, gustos, ideas, emociones, etc. Cosas invisibles. El corazón puede tomar esas cosas invisibles. Un deseo, un gusto, una idea, emoción, etc. Y lo puede materializar en el mundo físico. Un ejemplo muy fácil. Digamos que tengo un gran deseo, un deseo enorme de comerme una hamburguesa en McDonald's con papas y gaseosa. Pues fácilmente ese deseo en mi corazón me puede llevar al McDonald's más cercano y comprar un... Una hamburguesa papas y gaseosa y así lo que el deseo de mi corazón se materializa en el mundo físico todo comienza en lo espiritual con algo invisible y luego pasa a lo material a lo visible y el corazón es un portal interdimensional para que esto suceda y si pueden entender esto podrán entender fácilmente lo que es el nuevo pacto. Por siglos los cristianos hemos estado equivocados en esto de ley, de gracia, que la ley está abolida, que llegó la gracia, pero la Biblia es clarísima, es clarísima, que el nuevo pacto es de pasar la ley de lo externo del hombre, que son tablas, papiros, lo que sea, a lo interno del hombre. Lo interno, lo invisible, lo espiritual es lo que domina sobre lo físico. Y la idea es que la ley ahora sea algo que nos rige desde adentro, no que nos manda desde afuera, que sea parte de nuestra esencia misma, de ese lado espiritual desde nuestro corazón. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo en el monte de Olivos. No estaba creando nuevos estándares, ni nuevas reglas, ni nuevas explicaciones, simplemente estaba traspasando las leyes uno por uno al corazón del hombre. Entonces cosas como no matarás no es simplemente el acto de no matar a alguien en lo físico, sino que es todo el proceso desde el comienzo hasta el final, este ese comienzo de primero odiar a una persona, tener resentimiento, tener odio, tener algo en contra de esa persona para que eso se manifieste luego en un acto físico que es matar. Y así Jesús estaba dando la explicación de que la ley es para cubrir todo. Desde ese inicio espiritual hasta la manifestación material. Igual con adulterio. El adulterio no es simplemente el acto físico, sino comienza con lo espiritual, con un deseo. La ley es espiritual. La ley es para cubrir todo, desde el inicio espiritual hasta la finalidad material. Cubre todo. La mujer rodea al hombre. La mujer protege al hombre. ¿No es interesante cómo Satanás para haber destruido al hombre en el huerto de Edén, nunca tuvo que siquiera acercarse al hombre ni interactuar con él en ningún momento. Lo único que tuvo que hacer Satanás para destruir al hombre fue derribar su muro. Ni siquiera derribarlo, solo una brecha. Una brecha en ese muro. Y con eso se fue y simplemente esperó. ¿No es esa la misma táctica que vemos hoy día en el mundo? ¿Acaso no vemos a la mujer profanada en su espiritualidad con toda clase de filosofías, estilos de vida, comportamientos y conducta mundana? ¿Qué es lo que el diablo enseña hoy día? Fíjese que todo lo que es positivo en la Biblia, dos géneros, dos dimensiones, un muro, muros. Hoy en día esas cosas tienen una connotación negativa. Hoy en día si tú dices que solo existen dos géneros, eres intolerante y estás lleno de odio. Satanás tiene este mundo completamente confundido. Satanás le ha dicho al mundo que hay más de 70 géneros y que tú puedes escoger lo que quieras ser y todos son iguales porque todos somos iguales. ¿Acaso no es la gran noticia, la gran enseñanza hoy día en el mundo? que ser hombre o mujer es simple construcción social para discriminar, mientras que la realidad es que todos somos lo mismo. Lo peor de esta mentira de identidad de género es que es increíblemente fácil de refutar y de desacreditar, pero para un mundo en tinieblas es complicado ver la verdad. Pero para ustedes, la próxima vez que vean una niñita queriendo jugar con una cocina de juguete, eso no significa que no tenga aspiraciones en la vida. Eso es simplemente que esa cocina representa algo espiritual. Representa nutrición, alimentar, cuidar a la gente, a su familia, a sus seres amados. Si tiene un coche de bebé, es por ese amor tan enorme con la que Dios la diseñó. Un amor tan grande en ese cuerpito de ella que ella necesita extenderlo, liberarlo, expresarlo y qué mejor que un bebé o una muñeca que sirva como esa extensión no es que no quiera estudiar ni tener una carrera profesional es simplemente su naturaleza espiritual manifestándose y expresándose a través de juguetes y juegos pertinentes así que no se atrevan a criticar eso de ella. No se atrevan a criticar esto, porque esto es una obra maestra de Dios. Dios le está enseñando desde chiquita a ser un muro de protección para nosotros, para los hombres, para la familia, para los hijos. No vengan a decir que la sociedad la está forzando y la está manipulando a ser así. Mentiras, mentiras del diablo de su movimiento, de feminismo y demás cosas que tratan de quitarle eso a la mujer. ¿Acaso no ven que el diablo odia a la mujer? ¿No ven que Dios profetizó la destrucción de Satanás por medio de una mujer simbólica? ¿Y por eso él la odia tanto? ¿Y por eso ha tratado de destruirla tanto? De mil maneras, abusándola, humillándola, violentándola en todas las edades, culturas y sociedades. Y no, no solo estoy hablando de maltrato físico por parte del hombre. También estoy hablando del maltrato espiritual por parte de ellas mismas. De cómo en el mundo ellas se han vuelto vulgares, promiscuas, degeneradas, borrachas, violentas. Todo para ser más como los hombres. En esa lucha e ideología de igualdad de géneros. Si eso está pasando a las mujeres, ¿pues no es de caballeros defenderlas? ¿No debemos nosotros también ser muros para ellas? ¿Y cómo hacerlo? Sin nosotros estar sometidos a Cristo antes. Si no aprendemos a ser más espirituales nosotros mismos. Nos necesitamos. Nos necesitamos mutuamente porque uno es más hábil en su dominio que el otro y viceversa. Debemos cuidarnos mutuamente, pues ya está más que comprobado que la caída de uno arrastra al otro. El corazón. Hay que cuidar el corazón espiritualmente y físicamente también, porque es un poderoso portal interdimensional. Y este portal funciona en combinación con otro muy poderoso portal interdimensional en forma de órgano biológico humano que faltó hablarse. Y es, me estoy refiriendo al cerebro. Hay que hablar del cerebro y sobre todo del muy 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 curioso hecho de que el cerebro viene en dos hemisferios. Próximo video se va a llamar El cerebro y la mecánica cuántica. Nos vemos pronto. Chao.